PEGI 18. It's there, beneath the stench of this place. You can sense it. The Destroyer knows of your coming. Even now, he moves his legions against you. Then I'll make this quick. Are you here to play executioner? Bueno, chavales, bienvenidos un día más a QR Juegos y tengo el grandísimo placer de traeros otro capítulo de Darksiders. Bueno, a ver, puto cable. Coño, pasa. Ya se me ha salido el cable. Esto es una gran putada. Vale, está, apañado. Bueno, más o menos. Por encima, chispichas. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir en busca y captura de Silad. Vale, estamos en la cubierta de hierro. Es verdad lo de las arañas. Madre mía, el amor hermoso. Es verdad, nos tienen que dar próximamente algo con lo que podamos usar esto. Si nos lo dan de una puta vez. ¿Cuántas pasivas nos faltan? 3 a 1. Objetos de equipo. Perdón, habilidades pasivas no, objetos de equipo. ¿Me faltan 3 cosas? Joder. Pero si ya está, ya estamos en el final. Prácticamente, mira dónde estamos. Todo se rompe. Y a la araña, ¿no? Aquí hay que matar a la araña para poder entrar ahí, te lo digo yo. Vale. Tiene pinta que me tengo que dejar caer. Porque aquí no puedo hacer nada. ¡Oh! ¡Oh! Cofrecito, por mí. Para siempre. Vale, guerra, cuidado aquí, Hostia, no me siento seguro, te cuento. Hace ruido. Vale. Joder, macho, se va rompiendo todo por donde vas, tío. Es que estás gordo, míralo. Esa pedazo de armadura. ¿Pero cuánto pesas? 100 kilos, 200. Manda huevos. Eres un cachalote, cabrón. Un ojito. Pues vaya. Oye, no me toques. Vale, no, que mejor te aplasto y acabo antes. Menudas piruetas. La 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 la. Que se acabó antes. La 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 la. Pues qué putada. Hola. ¡No! ¡Es guerra! ¡El asesino! ¡El exterminador de arañas! No se puede. ¿Eh? ¿Hay otro? ¿Qué van a darme? ¿Un látigo en forma de telaraña o algo así? ¿Qué sé yo? ¡Ey! ¿Cómo llego ahí? ¡Uf! Nada, ¿no? Es que yo no sé para qué lo cojo. Nada. ¡Uah! ¡Apañado! ¡Uah! ¿Qué me van a dar ahora? ¡Otro objeto! ¿Qué es eso, tío? ¿Otro guante? Vale. Ve y toca a alguien. ¡Hala! ¿Qué dices, loco? Es un puto gancho.
Cadena abismal, vamos, esto sí que es Kratos, total. Dispara una cadena que se le engancha a los enemigos y los objetos. Pulsa RT para enganchar a los enemigos y los objetos seleccionados. Hostia, hostia. Te has pasado, chavala. Hostia, me estás calentando, Joder, puta, ven ahí, cabrón. ¡Fuas! ¡Fuas! Muerto, perra. Vale, ahora hay que volver y matar a las otras arañas. Me cago en la mar, salado. Pero me has quitado el shuriken. Pues nada, tendremos que quitarnos el... ¡Qué bueno era! ¡Guerra hasta aquí! Sí, vamos a tener que quitarnos, sí. Por el shuriken, eso es, vamos, eso es vital, chaval. Así es, nada. ¿Puedo ponerlo abajo? No, no me deja. Pero se queda así, tío. Es lo que hay. Porque abajo, así cambio de arma. Sí, me interesa. Ay, no, que no. Joder, lo he quitado y no lo he vuelto a poner. Eso es. Ahora sí tengo aquí esto. ¡Usa! A ver. ¿Qué tengo por aquí? ¡A tope de furia! Vale, era por aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, ya, sí. Ah, amigo. Mi primera pirueta. Voy a aprender a lanzarme. Los puntos azules de la cadena harán que guerra se balance. Los puntos rojos te permitirán avanzar rápidamente la posición. RT. Ah, vale, vale. Selecciona la superficie estable de la cadena abismal de guerra. Vale, tengo que mantener apretado el RT para poderme balancear, tío. No jodas. ¡Uy! Ya está. Va, no es tan difícil. ¡Joder, tío! No llego. Hostia, pues lo he hecho mal, ¿eh? Ahora, espérate. Ahí sí, ahí sí, sí señor. Con un par, joder. ¡No! No lo he hecho bien, ahora no. Es que eso de improvisar no es muy fuerte. Vale, pero ¿cómo lo hago, tío? Ah, vale. Era tan simple como hacer eso. Vale. Hostia, pues... Aquí ya nos podemos hacer todos los mapas hacia atrás otra vez, ¿eh? Llego. Es que no me quiero caer. Vaya, hombre. La puta mierda de gancho. ¿Qué dices, tío? Joder, macho. Qué ortopédico esta mierda, tío. No me gusta el gancho, muy ortopédico. Aquí abajo. ¿Nada? Vale. Había parecido que salía algo. Vale. Algo así. ¡No! ¡Ya has caído, guerra! Vale. ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Pero bueno, esa es la idea, esa es la idea, vale. La guerra, tío. ¡No!
Ya la hemos liado. Joder, con el ganchito de mierda, eh. Y parece fácil. No, hombre, no, a él no. Pero ¿por qué no su...? Se raya, eh. Concéntrate. Otra vez, ahí. ¿Pero por qué haces eso? Voy. Sale, si ahí se puede, sale el simbolito. Antes ha salido el símbolo. Pues nada, chico. Es un poco... O no he terminado de coger yo el punto, o es un poco lo que digo. Creo que sea un poco de ambos, eh. Pero, tío, vuela. Vuela, vuela. Si no quieres lanzar el gancho, vuela. Pero haz algo, cabrón. A lo mejor... Mejor es que tengo que tumbarlos. A ver, voy a probar sin lanzar nada. Sí que se puede, entonces. Porque entonces no... ¡Ah! ¡Suéltame, gilipollas! Sí que se puede, entonces, ¿por qué no me deja? Ah, si toca el suelo se suelta. Por eso se está soltando todo el rato. Vale, vale, vale. Pero, ¿por qué no...? No, cuando están en... No lo entiendo. ¡Ahora! ¡Ahora! No sé el por qué antes no se dejaba. Ya está. Joder, lo que me ha costado. Había la mierda la llave. Manda huevos, tío. Ya está. Pollas. La pistola es que no me gusta nada, tío. Mira, ortopédica. Bueno, en general el juego es ortopédico. Creo que llevo diciendo desde el principio del juego que esto es muy ortopédico. Pero bueno. Pero la verdad es que la idea del juego es una joya. Es una puta pasada, está muy guapo. No sé cómo no he jugado antes esto, tío. Mira que tenía la oportunidad de jugarlo y no lo he jugado, no. Es que me ha dejado tonto. ¿No llego? ¿Y me sale ahora? Es para darle de hostias. Otra vez todo. ¡Hala! ¡Chúpate esa marquesa! Pues ahora no le coges. Nada, otra vez todo. Hijo mío, de verdad. ¿Y por qué no llegó? Ahí está. ¡Oh! ¡No! ¡He caído! Otra vez, sí, hijo mío, sí. ¿Qué pasa? Ahora. Joder, lo que ha costado el tramo este, ¿eh? Anda huevos. Vale, esto ahora entonces... me voy a hostiar. Pero tengo que impulsarme hasta allá. Madre mía. Ah, bueno, no ha sido tan difícil. Menos mal. ¡Menos mal! Ya me veía yo midiendo el suelo, joder. Vale, tengo que volver atrás. A cargarme a las arañitas, ¿no?
En arañitas. Ah, sí, sí, no me queda otra. Vamos atrás. Como es pequeñito el mapa, ¿sabes? Tío, suéltate, vas más rápido, coño. ¿Dónde está la araña? Ah, mira, ahí está. ¡Mira la arañita! ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta? ¡Hostia, que me ha pegado, cabrona! Espera, no, tengo que recuperar vida, espérate. ¡No! ¡Hija de puta! Ahora ya está, hay que ponerse las malas. ¡Hija de la gran puta! ¡Aquí, cerda! ¡Uf! ¡Buas! Mira, y vosotras me vais a dar vida. ¡Hija de puta, cabrón! ¡Coño ya! Vale, ¿no? ¿Por dónde ahora? ¿Por aquí? Creo que sí. ¡Me cago en Dios! ¡Bichos de mierda! Puto excremento, qué asco. Era por aquí o por la derecha, no me acuerdo, tío. Vale, ¿qué tengo aquí? ¡Oh! ¡Lo tengo! Un artefacto de campeón. We are the champion. Ay, que se me ha pegado el suelo. Ay, qué asco, tío. Ay, qué asco. Toma, come penes. Sí, sí. ¡Boom! ¡Gilipolla! No, ¿verdad? Ahí, 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 ahí. Me vais a dar toda la vida que he perdido, cabrones. Ahí está. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. ¿Por dónde es ahora? Me he perdido. Ay, no, me quería caer. Bueno, a lo mejor era la solución. ¿Por dónde era, tío? No tengo recuerdos de este lugar. Uas. Arañitas. Arañita por aquí, arañita por allá. Aquí voy matando bichos, toritoritota. Titotitoti. Titotitota. Tito, 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 ta. ¡Uy! ¡No! Madre mía, guerra. Si hubieras sido un ser humano normal y corriente, habrías muerto. Menos mal que no eres humano y eres corriente. ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Busca tesoros! ¡Ah, ah, 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 ah!
Ah. Hostia, bueno, me deja bastantes cofres, pues se me ha dejado cofres. Por mí. Ahí, ahora podré subir arriba. Puede, ¿no? Puede. Vamos a volver a intentarlo, a ver. Bueno, la verdad es que hubiera molado que te hubieran dado cierta libertad a la hora tú de... de trepar a los sitios, tío. Joder, macho. Bueno, pues nada, es lo que hay. Vámonos. A ver. Ahí tenemos a la perra esta. ¡Perra! ¿No baja? ¡Vamos, perra! Espera, que he fallado. Bajo. ¡Guarra! ¡Usa! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muerte, muerte! Bueno, guerra. Manía, con muertes. Usa. Wow, bras. A la mierda. Ah, 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 ah. Te has ido a la mierda. Pegar un traguito de café. Arañitas, no ataquéis. No ataquéis. Que no toquéis. Hija de puta. Estaba tomando café. Mala puten. Venga, va. No vale atacar. A ver cómo está esto. Según... A ver, yo estoy aquí, ¿no? Según esto, en el edificio de mi izquierda, hay tres putos cofres. Pero ya los he cogido, ¿no? ¡Us! ¡Uy! Se ha quedado ahí, ¿lo habéis visto? Guarras. Te tengo, sí. ¿Ves? Es aquí, al lado. ¿Cómo se llega ahí, tío? Ah, por aquí a lo mejor. Germa, gordo. No me... Joder, qué casualidad, tío. Lo grande que es la puta pasarela y tengo que caerme en el puto hueco. Qué raro, no me acuerdo cómo era el mapa. Hombre, gracias, guerra, por cogerte. Es todo un detalle, ¿sabes? Aquí no había nada, ¿no? Aquí no había nada. ¿Qué hay que ir por abajo? No me acuerdo, tío.
tendría que ir. No, pero aquí está donde he venido, tío. Va a tirar ahí, pucha. Ah, me he perdido. Ay, mi naricita. Pita. ¿Pero dónde coño es, tío? No lo veo, ¿eh? Os lo juro que me he perdido. Seguro que es una gilipollez como la copa de un pino, pero me he perdido. Hostia, tío. Por ahí abajo, no sé por dónde es. Tenemos esto. ¡Ah! ¡Hostia! Vale. Vale, vale. Me había ido, pero completamente, ¿eh? Madre mía. Eso que dices, no sé dónde es. Joder, me está dando el chorro del aire, tío. Frío en la espalda, me está matando. Vale, a ver. Ah, no, perdón. ¡Uy! 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 Vale, ahí están los cofres. Son todos para mí. Usa. Esto, algo más. No, pero aquí ya nada. Vamos aquí ya directamente por la araña. ¡Eh! ¡Mira! ¡Está ahí arriba el sello! ¿Dónde? ¡Qué curioso! A ver qué voy. A ver qué voy. Un segundo. ¡Qué macho soy! Joder. Sí. Hecho de mierda. Que se acabó antes, coño. ¿Es ahí el cofre? ¿Dónde, tío? Es allí, ¿no? Hay que cruzar. Vale. ¡Ah! Perdón usted. Voy un segundo por el cofre, ¿vale? No te importa, ¿verdad, chata? ¿A que no? Susa. El mono. Está, según está aquí. Aquí. No tiene nada, tío. Aquí no hay nada, ¿eh? Creo que me está estancando. Aquí no hay nada, tío. ¡Ah! ¡Ah! Lo tengo. For me. Esencia de vida. Ya está, ya podemos ir a por el bichito. Hito. ¿Por dónde era? Hostia, ¿y cómo subo? Ahora sí, porque tengo esto, ¿eh? No, no podía subir. ¡Ay! ¡Y yo! ¿Qué pasa? ¡A la mierda te vas! ¡Hostia! ¡Que te has cargado el suelo, colega!
¡Fuera! ¡No, no, no! Mira, voy a usar esto. Y ya está, tío, así de rabia. Enganchada, me ha pegado. Che, con esto muere enseguida, tío, así no pierdo tanta vida. ¡Ale! El último sello is open. Ahora queda el gordo, ¿no? De la queen. De la reina. Pom, 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 pom. Pues menos mal que hemos ido primero a por el cofre. Cofre. Hostia, si no lo tenemos jodido, ¿eh? Esto es la gente que ha capturado, que les está absorbiendo los recuerdos y su mente. Esto me recuerda un poco a Matrix, ¿no? Cuando están ahí todos ahí dentro de las criptas, abusando de ellos. ¿Qué es esto? Madre mía, qué punchosa la tía. Cazo el caparazón, ¿no? Come, come, tendrás hambre. Tomas, ¡hala! ¡Sangre, sangre! Está sedienta de sangre, hija mía. ¿Qué hay que hacer? Estás blindada. Hija de puta. Vale, vamos a probar. Está blindada. Está blindada. Vamos a morir. Está blindada. Vamos a morir. Está blindada, tío. Ah, claro, tendré que quitarle hielo, tío. Imbécil. Joder, tío. Guerra, concéntrate un poquito, va. Que nos va a matar la arañida de los huevos. ¡Hostia! ¡Ahí va! Si ya estoy muerto. No le hace nada, ¿eh? ¿Cómo se mata esta mierda? Tengo ni puta idea. ¡Us! ¡Usa! No, no seas mala mujer. Ahí, ahí. Toda para tú, porque te love you. No, no. No seas tonta. Que somos amigos, somos friendlies. ¿No? ¿Quieres pillar algo? Tome, señora. Se ha enfadado. ¿Somos friendlies o no? Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. ¡Se ha enfadado la mujer! ¡Qué mala leche, eh! Te lo digo yo. Y que lo hubieran dado por el culo. ¡Ah, ah! Cabrona eres, ¿no? Toma, para tú. Porque te lo odio. ¡Oh! ¡Te ha dado por el culo! Te voy a abrir una raja, cabrona. Toma, toma, hija de puta, por matarme dos veces. Mala mujer, toma. Cague tu puta madre, pa' acá. Toma ya. Te acabo de hacer una cesárea. Te ha matado dos veces, tío. Hasta que me da cuenta lo que era.
y ha sido de casualidad de pura potra, ¿eh? Eso que he tirado el gancho y he cogido uno de los capullos. Y digo, hostia, claro, la animación del principio que ves cómo se come el capullo, y digo, ya está, hay que lanzarle los capullos. Pero no sabía yo cómo romperle la coraza. Y es como probando por detrás, le he roto la coraza. Y dicho, ¡ah! Oh, ya está. Y ahí ya es cuando hemos ido a saco a por ella. Ya ha muerto la muy perra. Que ya voy pesado. Toma, un regalo. Y pollas. A ver, ¿me ha dejado algo? Buah, tío, me ha dejado un cofre allá, nano. Ah, ojo, que no, eso no es el boss. Que el boss está ahí abajo. What the fuck? Ah, claro, esto es verdad. Que esto no es el boss, tío. Que lo que hemos hecho ha sido romper los sellos para ir a por Siriza. Me cago en la puta. Vale, va, vamos, anda. La hostia puta de oros. ¿Habrá algo abajo? ¡Oh, no! ¡Me he mojado los calcetines! ¡Odio mojarme los calcetines! Joder. ¿Qué es eso? Bicho feo de tres brazos. Ahí arriba hay algo. No, no hay nada. Correcto, no hay nada. Pues vamos a seguir al bicho de tres brazos. ¿A dónde me lleva? ¡Oh! Esto huele a trampa. It's a trump. ¿Ves? Se lleva una trampa. ¡Tome, señor! O señora, no sé lo que es usted. Es que no se muere, ¿eh? Ahí está. ¡Uah! ¡Cómo ha volado! ¡Cómo tan parado, eh! ¡Chaval! ¿Qué pasa? ¡Joder, pues guerra! Ahora. Ya sé que quería hacer eso, pero no sé por qué salía el otro. ¡Vamos, chavalote! ¡Usa! ¡Usa! ¡Ay, ay, ay! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte para todos! Joder, es que las armas esas esperan que da miedo, ¿eh? Arma cojonuda, tío. ¡Pufa! ¡Ah, ah, ah! Hostia, vaya mal. ¡Hijo de puta! ¡Sí, cabrón! Yo no veo una mierda, tío. ¡Nagi, hijo de fruta! ¡Buah! ¡Adiós, cabeza! ¡Mamón! ¡Me mata a tu hermano, hijo de puta! Ahora vas a ser tú el siguiente. ¡Cabrón! ¡No, no! ¡Ven aquí, chaval! ¡Adiós, cuernico! ¡Venga! ¡Ay, el toro! ¿Ya has muerto? Ya has muerto. ¡Le he partido la cabeza! ¿Por dónde? Por ahí. ¿Por dónde está el cofre? ¿Por dónde está el cofre? La putada se la tenemos que ir dejando ya, ¿sabes? ¡Hueo, hueo, hueo! ¡Hostia! ¿Esto qué es? Esto es complejidad extrema.
¡No! Uy, ¿y eso? Ah, no. ¡Hostia! ¡Guerra! ¡Hostia! Gracias, guerra. Gracias. Es mío. Gloria de guerra. Al utilizarse desbloquea la maestría de las armas aumentando de forma significativa la destreza de guerra en combate. Hostia, ¿me está jugando? No, a ver, a ver. ¿Esto que es una pasiva? IVA. ¿O oh, qué es esto? Una habilidad de combate. ¡Legendaria! ¡Oh, es eso! ¡Qué guapo! Aumenta drásticamente el caos obtenida de la devora caos. Aumenta drásticamente el caos obtenida de otras armas de cuerpo a cuerpo. Aumenta drásticamente la experiencia con armas obtenida. Aumenta drásticamente la duración de la forma de caos. ¡Oh, qué bueno! Sí, porque esto que me daba. Aumenta la cantidad de armas adquiridas a los enemigos y criaturas. Recompensa de armas asesinadas. Vale, vale. Guay. Sí, por favor. Gracias. ¡Oh! La sangre brota de mi espada. Pues me está molando el pinchito, Vale, guay. Buah, como mola la puta espada, tío. Y toda teñida de sangre. El caos brota por sus poros. O el poro del metal. Uy. ¿Dónde está? ¡Oh! Tengo el cofre delante. Ante. Joder, tío. No tienes que haberte caído, La idea era no caerse. Joder, guerra. A la mierda. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Toma, muere, fulano. ¡Usa! ¡Uah! ¡Ay, va! ¿Qué dices? ¿Flipado? ¿Qué dices? Joder, no. ¡Iros a la mierda! ¡Hostia! Sangerinus de los huevos. ¿No ves que estoy yo ahí parlamentando con un amigo? Tenéis que venir vosotros aquí a molestar. Pero ¿cómo osas? ¿Cómo osas, cabrón? Bueno, voy a ir a lo rápido. Ya está. Ya está. Ah, muy bien. Con uno. Joder. Ah, tío, me toca invocar al papa oso. ¡Osa! Se os pasa por cabrear a guerra, putos. Pasa que ahora me voy al boss en bragas. Me voy al boss, ¿sabes? Es la putada. Que ahora me voy al boss en bragas. ¿Dónde es, tío? ¿Ahí? Sí, es por ahí. Según esto, por ahí. Ahora me llevo. Según esto es aquí. ¡Hostia! Me lo he dejado. Me había dejado, tío. Qué fallo, ¿no? Menos mal que hemos vuelto. ¿Qué es esto? Parte de armadura Misdal. Bueno, de todas maneras, hasta que no la tenga entera, creo que no sirve de nada, pero bueno. ¿Por dónde? ¿Por allí?
¿Por dónde es, tío? ¿Cómo se llega al boss? Por ahí. ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Guau! Tengo que dejarlo ya, nano. ¿Qué dices, loco? ¿Pero por dónde se va el boss? ¡Boss! ¿Por dónde se llega? ¿Por aquí? Creo que voy mal, ¿eh? No sé por qué algo me dice que voy mal. ¿Esto qué es? Ya, qué grande es esto, ¿no? ¿Esto qué es, tío? ¡Oh! Esto es para ir al boss. Hostia. Malo, ¿eh? Lo que pasa es que me voy al boss sin vida. Sin caos, sin furia. Sin nada, tío. Aquí. La guarida de Siriza debe de estar más allá de esa barrera pegajosa. Acabemos con esto. Vale. Pues, ¿sabéis qué os digo? Que corto aquí. En la puerta del boss. ¿Crees? No serás capaz, tío. Sí. Lo voy a dejar aquí, sí. Lo voy a dejarlo ya. Pero qué puta dieta, En la puerta del boss nos quedamos. Pues nada, buenas gentes, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, por el ratito arriba, pasar el vídeo favorito y compartirlos, amigos, es lo más importante. Como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Darksiders. Venga, hasta luego.